Hola, hola, bañado tóxico, ¿cómo estás, amigui? Bienvenido, gracias por tu riquísimo like y por estar por acá. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás hoy que es un día muy bonito? Claro que sí. Bienvenido, gracias por ser el primero en el stream. Mucha gracia. Dice, buenas noches, hola Gustavo, hola Jonathan, hola Josecito. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Chico, chico. Espérenme, espérenme, espérenme. Voy a poner esto. Hola Lisbeth, soy el primero. Bienvenido, bienvenido. ¿Aquí hacen donaciones? Pues a mí, si a mí me las hacen, claro, aquí si hacen donaciones, se vale hacer donaciones. Hola Lisbeth, el pase de batalla es que es una da no sé qué dice ahí, la verdad. No te voy a mentir. No, yo no. Buenos sueños, mi cora. Buenas noches, mi corazón. Hola, hola. Eric, bienvenido. Me da pena, soy el número uno, no manches. Mejor está el pase reciclado. No creo que esté tan malo, Gustavo. A mí me gustó bastante. Es que mira. Yo digo que es cada quien lo que le guste, ¿no? Es como con temática de la calle, ¿sabes? Este tipo de temática de como, ¿cómo se dice? Grafitero, cholos, ese rollo. Vamos a verlo, a ver. No creo que esté tan mal tampoco, ¿no? Digan eso. Vamos a verlo, chiquitos. Bueno, no está tan mal. Hola Juanca, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá. Miren, este es el que regalan con. ¿Cómo se llama? Ah, luego se ve la captura. Este es el que regalan si te haces ¿cómo se dice? Colaborador. Pase de batalla premium. Pero la verdad no lo vale. El personaje también me gusta. Ya el pase de batalla, sí, siempre lo ponen desde como que desde las 6, desde las 7. Hora México. ¿Cómo se lo trae, chiquita? Manche, ya se disponible el pase de batalla. Ya. Ya puedes entrar a comprarlo. Porque está mira, por ejemplo, este otro. Te lo dan y te dan. Mira qué bonito. Me está tentando en comprarme este pase de batalla. Solo por esas cosas que te dan prácticamente. Me está tentando. O sea, me gustó. No, eso no. Me gustó por esto. Y por esto. Pero sé que no lo vale, mi hermano. Son 100 pesos más. Solo por esas cosillas que te dan. Hola, Nick. Bienvenido. ¿Cómo estás? Porque el pase normal es esto nada más. O sea, eso es lo que te da el pase normal. El pase normal y ya. ¿Qué dicen? ¿Compro el premium? O compro el normal. A ver. Oye, ¿acá no dan el otro? Ojito. No lo sé. Aquí te dan aparte este, ¿no? Ese me gustó mucho, bien psicodélico, mano. ¿No te lo dan en la versión normal? A ver, vamos a verlo antes de comprarlo. Sí, te lo dan en la versión normal. Arma, personaje, uno y otros. Vámonos para acá. Este también lo vamos a comprar, chicos. El de la bóveda. Este también me gustó. Ah, ese. Fanny, ¿qué pasó, Añao? Dice, ¿cuánto cuesta el pase de batalla, Fanny? 300. Espérame, ahorita te lo digo. A mí también me está tentando. Mejor normal. Chale, o sea que daban todos los personajes. Chale, pensé que daban todos los personajes. Pues sí dan varios personajes, pero no dan No dan el. ¿Cómo te digo?
Ojito. Me dan un arma. Tanquear. Alguien me dijo que quitaban un arma, me mintieron. Ah, me dan esta arma. Ay, qué bonito. Como un primaveral, no sé. Vamos a cumplir todas esas misiones. Aquí está. No. Sí, es esta. La HG. Ay, me recuerda al Minecraft y esas flores que dejan caer. Como que sus pétalos, ¿no? Dice. Chale, pensé que estaban dando los personajes. O sea, sí, pero no. O sea, ese personaje. Este personaje solamente lo dan si eres. ¿Qué? Miembro o algo así. Sí te dan los demás personajes. El pase está. En 360 pesitos. Bueno, cepecitos. Y el resto de los. Me los donas para mi pase reciclado. No manches, Gustavo. ¿Sabes que si está monetizando tu video no puedes usar el lenguaje inclusivo porque te pueden demandar por derechos de autor? ¿Cómo que o sea, el lenguaje inclusivo de la comunidad, ya sabes cuál? No la puedo usar, ¿de verdad? No manches. ¿En qué momento la he dicho? ¿A poco se la dije? ¿O a qué te refieres exactamente? A ver, mándame un mensaje. O dímelo por aquí. O sea, el de... ¿Ella? A ver, espérame, ya vuelvo. Ok. Yo no sabía, ¿eh? Ah, me mandaste un video. ¿Dónde? ¿A dónde? A mí... ¿A dónde me lo mandaste? ¿Al WhatsApp? Si me lo mandaste al WhatsApp, ahorita no lo puedo ver. Si me lo mandaste a Instagram, sí lo puedo ver. Si me lo mandaste a Discord, tampoco lo puedo. Digo, a Discord también lo puedo ver. ¿A dónde me lo mandaste? Nomás está el de soy pobre. Tienes un mensaje que me mandaste que dice soy pobre. Ya. Es que no me acordaba que te tengo ahí en esa plataforma. Déjame ver, déjenme verlo antes de... Para ver. Ah, sí. No había visto. Hola, Aldair. Hola, Ricardo. Bienvenidos. ¿Cómo están? A ver... Oh, sí. Déjenme escuchar. A ver, Baneo, para aclarar. O sea que esta persona que está diciendo lo del lenguaje inclusivo, lo hizo con la intención de que ya no estén con sus mamás, en pocas palabras, la gente. Pero, o sea que, no sé, lo puso todo a su nombre. No acabé de ver el video, pero le pertenecen ahora a él solo porque hizo un libro o algo así. No manches, tengo que ver el video completo. ¡Qué inteligente, eh! ¡Qué inteligente! Porque luego sí hay muchas personas que salen con sus cosas de que Fanny, es que yo no soy... Yo no me identifico con tal, mejor dime así. Y pues es que tampoco no se puede estar dando gusto a todos. Y además... A mí se me complica. No puedo,
hacer eso tan fácil. Dice, ahora te mando para una ruleta completa. No manches, no, ¿qué te pasa? Hola, amigos, sí, malas noticias. Hola, Karma. ¿Cómo que malas noticias? ¿Por qué? ¿Cómo está esta cosita hermosa? Hola, hola, Gerson. Hola, Karma. Hola, bienvenidos. Gracias por estar por acá. Exacto, estoy bien, Gerson. Gracias por preguntar. Sí, lo legalizó y puso todas las palabras a su nombre. No manches, qué inteligente, ¿eh? No. Qué inteligente. Y qué maquiavélico para algunos que pues, les gusta usar eso. Y así. Mira, la verdad, a mí no me molestaba. Pero sí es molesto que alguien quiera imponerte algo cuando ellos no permiten que tú les impongas algo. O sea, ¿por qué no la libre expresión? O sea, yo, por ejemplo, si alguien llegara aquí a decirme, no, es que dime así, a mí no me gusta que me digan así. Oye, pues mejor vete, porque aquí pues hablamos así y es plural. Y la verdad, no pretendo hablarle a una sola persona con algo así exacto, definitivo, ¿sabes? Es algo molesto y aparte es se me olvida todo. O sea, en cualquier momento lo voy a cagar y va a estar y me van a bloquear y todo el peo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si eres político no lo puedes usar. Si estás monetizando videos no puedes usarla. Si estás haciendo una campaña no puedes usarlo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy inteligente ese tipo. Ya nosotros que no monetizamos podemos usarlo siempre cuando tú no lo leas. Nosotros que no monetizamos podemos usarlo siempre y cuando tú no lo leas. Es un arma de dos mío. Anoche mi hermana Oseorocho sufrió una quemadura en la pierna derecha. ¿Por qué, Karma? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se quemó Orochi? Espérenme tantito. Ahorita compramos el pase, ¿eh? Mano, es que tengo tanto que... oh, qué novela, ¿eh? Qué novela el chile. Perdón, es que estaba platicando con un compita. Amber dice, no sé por qué. Oh, pues está... Es muy inteligente ese bro. Nunca pensé... Que no se podía hacer, pero qué chido. O sea, yo respeto y todo, pero, mano, es que es un fastidio a veces. Por eso te digo, o sea, ¿cómo tratan de imponer algo cuando tú, o sea, no estás faltando al respeto? Para mí no es una falta de respeto el hablar, o sea, como siempre hemos hablado, o el decir como siempre hemos dicho. O sea, uno también no... Te digo, o sea, no impone, no trata de imponer lo que es a los demás, pero como los demás sí tratan de imponer, ¿sabes? Y yo digo que de cierta manera está bien y para algunos va a estar mal, pero pues cada quien. ¿Con qué fue lo que pasó? ¡Ey! Dejemos esas basuras fuera del juego. Stream, se supone que estamos aquí para olvidar el mundo perverso que nos rodea, jugando y divirtiéndonos. Sí, por eso yo siempre vengo a eso. O sea, yo trato de que eso se quede allá. Yo vengo aquí, hablo con mis panitas, mi gente, lo que como yo quiera, como yo guste, no trato de ofender ni nada. A nosotros venimos a divertirnos. Yo siempre lo he dicho, nosotros venimos a divertirnos. Yo vengo a jugar para divertirme, chicos, la verdad. Yo también vengo de allá afuera, del trabajo, todo cansada y todo. Y yo solamente me quiero divertir, así que vamos a divertirnos. Fanny, quiero ese pase. Vamos a comprar el pase. Pana, es que me encantó esto. Se parece mucho a la de... La pasada de ¿cómo se llama esta? La de... ¡Ah! Se me olvidó. Loco. Déjenme buscar algo. ¿Cómo se llama? ¡Ay, canijo! La canción esta va a sonar. Pase. ¿Cómo se llama? Radical. Se parece al pase de Radical, ¿eh? Digo, el... Como que la... El... Marco. ¿De qué me perdí? Regresa al video y chécalo.
Ah, no sé por qué te aviso, mejor te hubiera avisado así, sas, te manda. No, Baneo, muchas gracias, se te agradece, Baneo. Por eso eres mi mejor amigo, Baneo. Aquí lo digo, sí, yo no me avergüenzo de que Baneo le diga que es uno de mis mejores amigos. Y mi amiga se preocupa por mí. Vamos a comprar el pase, chicos, el pasecito normal, porque el chile yo no tengo para estar comprando tantos pases. ¿Qué? Me falta un CP, mano. Un CP, loco. No manches, o sea, la peor troleada del con, neta, maldito. Y dice, te falta un CP. No manches, mi hermano. Un CP, mano. Un CP. Qué troleada tan. Vamos a recargar. Dice, solo me fui 5 minutos y me perdí de las novelas, pana. Estaba bebiendo agua, no sé para qué. Ella se resbaló y el agua le cayó en la pierna. No manches, Karma, pues dile que vaya al hospital, la verdad. Y que es que se cuide mucho. Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Y se andaba trapeando, no sé qué andaba haciendo. Que tenga mucho cuidado, Karma. Dile que tenga mucho cuidado. Y pues espero se recupere pronto. Hay que subir en rank. Sí, chicos, vamos a subir. Primero vamos a subir en MJ. Digo, BR, después vamos para MJ. Porque al chile no quiero no quiero estresarme con MJ. Yo entro más tarde, Fanny. Perfecto. Hoy solamente va a haber 2 horas, Baneado, considéralo, porfa. Soy tan amigo que, ¿qué? Que me mandas fotos en taga. No, yo jamás lo he hecho, Baneado. Si te mando fotos en taga es otra vieja, pero yo no, o sea, yo te mandaría a otra vieja, la descargaría y te las mandaría. Pero mías no. ¡Hala! Panda, sí te le que mando un saludo de mi parte y espero que esté bien. ¿Te dijo qué? Te dijo pobre Lynchy Godman. Me dijo jodida. Vamos a comprarlo así. Ya me dieron ganas de comprar el otro. No, no es cierto, vamos a comprar este. ¿Jugamos con ella? Sí, ¿verdad? Porque pues se supone que es la. Nada me va a pasar por difundir todo bien, está en la vida. Se haga pasar por difunta, todo bien está en la vida. No manches, tienes razón. Orochi están en hospitales de ayer, pero solamente es una quemadura, no creo que sea una quemadura tan grave. Y si sí, pues la verdad no estoy con intenciones de tener nada. Ya sabes, pero yo me voy a divertirme. Digo cualquier cosa, que solo tomen personas. Pues espero se recupere, Carmen. Mis bendiciones. Para ella porque se recupere. Me encantó esa tarjeta de vista. A ver, Fanny, ¿a quién hay que golpear? A nadie. ¿Quién te manda a molestar? No, es que miren, por ejemplo, aquí Baneado me comentó de que ya no podemos usar el lenguaje inclusivo las personas públicas. O sea, yo, por ejemplo, si estoy monetizando mis videos, si no estuviera monetizando mis videos, según lo que me dice Baneado, puedo utilizar el lenguaje inclusivo, pero como ya estoy monetizando y todo ese rollo, y soy de en cierta manera una persona pública, pues ya no puedo usar ese lenguaje. Porque me pueden. ¿Cómo se dice? Me pueden tumbar la página, banear, no sé, y aparte, pues una infracción, una demanda, algo así. No he visto completamente el video. ¡Ay! ¿Qué pasó? No, que no. Ah, no, mi legendario. Si empiezas ahora, entro al tiro. Perfecto. ¿Quién te anda molestando? Hola, vamos a jugar. Claro que sí, Dominique. Espera, espera, que estoy esperando a Marta. Ya no, dejen a Marta, dejen a Marta. Ni me haces caso por estar con ella. Ya me voy mejor. Dominique, entra. Buenas. Ya invita a quien quiera y ahora. Bueno, vamos a invitar a Grisa. Eso es para el desorden. Tengo que invitar a quien quisiera. Mira, mira. Ya. ¿Te viste la nueva mochila que me dieron? Te tengo el líder a ti. Ah, espera, espera. ¿Dónde te la dieron? Yo no he cobrado mis recompensas porque alguien me invitó rápido a jugar. Hace poquito cuando Ok, entró me la dieron. bro. No, ¿es en serio, baneado? Marta, entra, dice. Te volviste, ¿cómo se dice? Fundador. Qué bombador. Esa arma me gusta, Fanny. ¿Vendrá en el mote incluido? ¿Cuál arma? ¿Cuál arma? Y yo voy, podemos ponernos cachondos, no manches. Mira, Fanny, invítame, estoy entrando. Dominic, ¿tú eres el niño chorizo? Dominic,
entró el grifo. Ah, perdón, ¿qué pasó? Oye, la que te juró amor eterno. Me pegué un pani. La que te juró amor eterno y se hizo pasar por morida, ya no ha venido. Espérame, ahí, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Estás, ¿Me Fanny? escuchan? ¿Me ¿Dónde estás? escuchan? Ven para ¿Me acá, escuchan? Fanny. Te escucho. Ah, no, ya no ha venido, fíjate. Ah, no. Las cosas quedaron en el pasado, Contra la pana. pared. Sí, Al chile. contra la pared. Sí. No Las manos, manches. baneadas. No te muevas. Estoy apuntando. Me voy a morir de todo por Ven estar a ver, hablando con Fanny. ustedes. Good luck. I'm the new top leader. Dominic, entras en la siguiente Ven a ver, partida ven a si ver. quieres. Ahorita pues entró el grifo, ya entras en la segunda. ¿Qué te parece? Dominic es el niño chorizo, ¿no? Mira cómo tengo el baneado. No recuerdo quién Feliz era el amor niño de tus chorizo. estrellitas. Ah, sí. El niño. ¿Sí eres tú, Dominic? Necesito que me asegures. Me debe 1000 estrellitas porque ganamos una partida. Dijo, si ganamos la partida te doy 1000 estrellitas y dejé el tiro. Ah, sí. Me está lagueando esta madrecita. ¿Dónde ¿Es que no está me el deja niño comprarte chorizo? la estrellita, Fanny? ¿En serio? ¿Vas a tener que pasarte la plata por PayPal nomás? Simón. No, mejor te compro la No, estrellita, no confío en ti. todavía no te ha mandado las 500 estrellas ¿Tú planeadas. crees? ¿Tú crees? Me hace No, sufrir. nada, es en serio, bro. Yo, Uno le Fanny, siempre te cumple. cumplo. Uno le cumple y él no lo ha hecho. Yo a la Fanny siempre Hola. le cumplo, pregúntale anoche nomás. Es que yo, es que. Creo que estas ¡Tú no cagas cosas. conmigo! No. ¿Dónde? Mátenlo. Ojalá y te maten. ¡Ah, se me cayó esta cosa! Son reales, hay uno arriba en el techo, ¿eh? Tengo más pin que vida. Hay uno arriba en el techo y atrás. No, tengo más lag que vida, hombre. ¡Ya está tuyo, Marta! Espérame, que me tiró. Tiró la madre esta del escudo. Ah, loco, me mataron. Encontré a dos. Pensé que los iba a poder matar. Rayos, ni pedo. Fanny, en la siguiente me invitas. Claro que sí, Dominic. Hola, hola. Bienvenido. Dile a Marta que me cae mal. Oh, Marta, lo que dice Lisbeth. Que te odia. Que te vayas a lejos por Eso allá. siempre le he sabido. Que El no amor te al odio quiere. te lo hay un paso. ¿Eh? Yo sé, Marta, yo sé. Entre más lo odies, Lisbeth, más crece el amor. Tú no sabes, Lisbeth, pero así pasan las cosas. Está bien tocado, está bien tocado. Termínalo. Hola, Manu. Hola, Está Rey. bien ¿Cómo tocado. estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Está mi amor quieto. Bien Que te tocado y van no lo pudo matar, que te Manu. das ¿Qué apenas. pasó? Sí. Lo maté, pum, mija, lo No maté. es cierto. Lo había dejado bien tocado. Dice, jaja, por eso lo mataron. Ah, estáis tocando a Ay, qué otro, dolor. maldita. Hola Jack, hola Rey, bienvenidos, ¿cómo están? Ni pedo. Espérame. Cuiden. Maten al Tapia, Yo maten te al cuido, yo Tapia. te cuido las noches. Yo te cuido las nachis. Ay, oh, Tapia. Me está lagueando Si le tiro mucho. una granada al Tapia, ¿crees que te mueve? Que siempre que juego contigo, Tapia, se me laguea todo esto. Es un virus contagioso. No manches. Hello, Terranova, ¿cómo Es estás? muy Bienvenida. brutal. Gracias por estar por acá. Hola, Orochi. ¿Te apareciste? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, la difunta ya revivió. ¿Tú crees? A la madre, nos tiraron al spot. Hay que Se matar fue ese Karma del y vino spot. Orochi. Qué raro, ¿no? Está por acá. Buenas noches, mi hermosa y estimada dama. Hola, hola, Jack. ¿Cómo estás? Bienvenida. Perdón, bienvenida. Ya te ando cambiando el sexo, Jack. Perdóname. Tengo dos por acá, tengo Ya dos te por me acá. mandé por Estaban haber dicho tirando. sexo, ¿no? Espero que me estén cuidando.
Que justo estaba entrando camión. The airdrop is coming. Oye, ¿por qué caí tan sola? Había otro, Grifo, hay otro por acá. ¿Cómo está, Jackie? Bienvenido. Oh, tengo gente en... estando. The revive flight will arrive. Por si vienen. Que te... está, mira. Que te maten. No manches. Ojalá le den violín al Tapia. ¡Guau! ¡Sexo! ¡No! Me refiero al sexo masculino y sexo femenino, no del otro. Oh, tengo gente. Y es real este vato. Y real, me está persiguiendo. Cállalo para acá, cállalo para acá. De hecho, ya le corrió. Es un bot. Ese era bot, pero este de acá no creo. Ah, no, sí, también. Estaba en modo streamer, eso quiere decir que no era bot. Interesante. No. Dice, mi hermano solo le cambió el nombre. Está en modo streamer. Le cambié el nombre, panas. ¿Cómo que le cambió el nombre? ¿De qué me estás hablando? Ahí está. Llegó la noche y la persona con múltiples cuentas. También eres Hinata Orochi. Cuéntame. Listo. Vamos a buscar. ¡No! Mataron a Josecito. ¿Por qué lo dejaron solo? ¡No! ¿Qué pedo? Lo odian, ¿no? ¿Grifo es Josecito? Sí. ¿No sabías? Sí. Ah, bueno, no me interesa. Fanny, hay otro por acá, hay otro por acá. Qué triste. Marta, mataron a alguien. Necesito ir por ahí. Mira, baneado yo. Yo vengo al rescate de la Fanny y me mata, y me están matando por acá y la Fanny me deja solo. Ah, cierto. Voy por la moto. Necesito la moto para ir por ahí. Josecito. Cuidado. Oh, hay gente. Súbete, Marta. Marta, súbete. Marta, no manches, nos van a matar, Marta. Enfrente de ti, desgraciado. Oye, ¿hay mejora? Sí, hay mejora. Vamos a quedar. Vamos a quedar. Está activa, trae un bug, Marta. Súbete el toque. Ah, espérame. No manches, Marta. Es que me muevo para que no nos maten. Mira, aquí está. ¿Lo matamos o qué? Arre, pues. Qué buen apoyo, Marta. Vámonos, Marta, de aquí. ¡No, ayuda! ¡Me están matando! Bajaron al papi. No, vamos. No, ya se salió, me José. Me equivoqué, sí. ¿Me perdona? ¿Me perdona la vida? Me perdona. Hace un momento me volvió mi cuenta. Yo solo presté la cuenta. Vale, muteate un poquito. No. Vale, muteate un poco. No. Está bien, muteate. Está bien. ¿Qué? No escuché, pana, todo por estar en directo, maldita. Cambia. Súbete, me vive encima. Digo arriba. Salió del corazón la wea. Mira la fan. Salió del corazón. ¿Qué? ¿Lo grabaste, Marta? ¿Lo grabaste? ¿Quieres escuchar, Marta? No mames. ¿Por qué se salió Josecito? Porque se supo que era mi vida por él y se sale el niño de porquería. Porque como dijiste, no me importa. Él se sintió mal. The airdrop is coming.
Pero igual iba a ir por él, estaba yendo por él. Me arriesgué por él y morí por él. Oh, Fanny, viene Chopper, súbete. No, son los mismos hijos de tu santa madre. Is almost ready. Hay cosas que, güey. Changing back, cover me. Oh. Insulta, Marta, insulta. No, no, porque Marta, le van insulta. A bajar el like. Le van a bajar el like a la Fanny. Pero que se mutee, la Fanny. The safe zone is collapsing. A llorar a tu mamá. Espera a tu mamá, perro. Oh, que no valga verga, puto. Vaya, no. No manches, mano. Get the dog tag. Ah, loco. Me alcanzaron a tocar, a tirar. Ni mo, voy a ir para el agua. You can still return to the battle. No, get the dog tag to help them return to the battle. Dice. Airdrop in. ¿Qué pasó, Juanca? ¿Cómo estás? No, ya me voy a mutear, pana. Ya me voy a mutear porque no puedo estar con ellos ahí. Les gusta este. ¿Cómo se dice? Les gusta airdrop insultar y pues yo no puedo estar allá haciendo el directo con insultos, mana. Perdón, pana. No puedo estar con insultos. Bueno, al menos maté uno. ¡No! No estás muerto, pana. No hay modo. Oye, Dominic, hay un lugar, ¿quieres entrar? Hola, mi Fanny. Hola, Juanca, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Hola, Kodak. Hola, Sebastián. Bienvenidos. No sé si realmente se salió Josecito o le dio la pana. Oh, no, le dio. No sé si la panela te habrá muteado. Sí, al toque. Ay, ay, ay. No, porque estamos insultando como locos, Fanny. Perdónalo, me calenté, Fanny. Te pido perdón, me calenté. Es que yo, estos manes sí se pasaron de la danza. Oye, ya los voy a mutear. La Fanny ni estaba peleando con ellos. ¿No? Ah, mira, a Grifo se le fue el internet. Es que se le va mucho el internet. Sí, yo vi que le estaba poniendo. Vámonos, pues. Ya lo puedo mutear, chicos, porque la neta. Mi vida por ti y te desconectaste. Se le va el internet, loco. Vamos. Mira, no me muteé, porque en este momento no estoy insultando a nadie. Oh, digo, cuando estemos en partida. Ah, ya no me escucharon. Cuando estemos en partida, yo creo que sí les voy a mutear, porque la verdad. Luego se la. No sé, creo que Marta insultó y se escuchó en el directo. Por eso cuando los maten. Cuando yo me pongo a insultar, sí, te digo muteame. Te escuchó. Yo te digo al tiro, Fanny, muteate un poco y me pongo a insultar. Exacto. El PUTO se escuchó mucho. A la madre, lo siento. Al rato no, pues qué infracción, ya. Yo pensé que lo había muteado como no se escuchó en el no se escuchó en el stream. Yo dije, lo muteó. Y yo estaba insultando como nah, yo. Sí, yo creo que sí lo muteó. Y lo más chistoso, no, okay. Que lo que los mató a usted fue el mismo que me mató a mí, pues. Ah, ya, el botcito. Y al final me lo pité yo con pura pistolita. Ah, ya, sí. Ya, ya. Sí. Me lo pité yo con pura pistolita. Me lo llevé conmigo. No. Igual dije que te maté. Te maté y te maté. Oh, pero entonces el que nos matamos. Dice, les envío buena suerte desde el hospital. Vale, gracias a Luchi. Esperemos ganar una, la verdad. Oye, desde hace rato estoy viendo que mi pantalla, la pantalla del juego está viendo. Que Orochi no era la misma cuenta de. No eran los mismos. Dice que le prestó la cuenta. Orochi y el hermano son la misma persona. Yo no sé, el chile no lo sé.
Uy, ten cuidado. Hola, Jorge. Que también es Ginata y Paola al mismo tiempo. Ani, viene mucha gente. Ni pedo, ¿quién se aventó aquí para matarlo al chico? Baneado. No, baneado, estás muerto. No, yo no fui, ni tiene nada que ver. Fuiste tú, Marta. No, yo no fui, yo no traía el salto. Vamos a delatar al Marta. Tú sabes que cuando... No me culpen de su tontería. Cuando yo traigo el salto, yo siempre me voy a lugares tranquilos. No lo sé, Marta, no te creo. Ah, no tengo nada. Por culpa de Marta. Tomé una chancla siquiera. Una piedra. Quítale un guarache al baneado. Respecto a los calcetines sucios de Fanny, esos son letales. No, manches, se lo pongo en la nariz y se muere. Te dije que se iba a morir. Mira. Tengo gente, voy a morir. ¡Grifo! ¿Cómo le cuento el grifo? Matar el grifo, dijo, no, yo me quedo acá en la puerta para que no estés. Él trae, Fanny, él trae arma y lo matan primero. Traía una escopeta que no sé ocupar y un sniper, así que no me molestes. No, Fanny, gracias. Pinche Marte, su internet de 2 pesos. Tranquilo. No. Dije hinche. No, loco, trae una Mac. No, la Mac tumba al toro. Qué mi hermano. Solo digo, Orochi, no pienso mal. Yo... No, Orión. Ya valió. Solo pregunto. Hola, Lisbeth, ¿qué pasó? Dime. Ah, mi pana. Vamos. No tengo nada. Para aclarar, yo solo presté la cuenta y no somos la misma persona. Solo la estamos bromeando, Orochi. Tómatelo con relax, mi hermano. Perdón, mi hermana. La pura WhatsApp. Como dijo Arjona, fúmate uno de esos que dan risa. Sí, solamente estamos tirando carrilla, Orochi. Mira, ya que si te desagrada, pues... Ya, yo voy a sacrificar mi vida para que no muera nadie. Tú no le hagas caso a Albania. Oh, ya. Total. Ni a mí, ni siquiera nos responda a los comentarios, total. Tranqui. No, Tapia, te van a matar. Vamos a hinchar a mi madre. ¿Por qué no vas por el otro primero? Está muriendo aquel. No me valió. No te quedes parado, Tapia. ¡Muévete! Ah, canijo, es Mila. Your teammate has scanned your dog tag. Perdón. Wait for the revive flight. Es que mal. Baneado, vete de ahí, yo voy por la placa del otro. No hay gente. Ya valió, Sonio. Ya saben que vas por ahí arriba. The airdrop is coming. ¡Wow, Marta! Mira cómo los salvo a todos. Y ahorita muerto. Y ahora corro. Si Marta muere, no los ha salvado a todos. Airdrop has been delivered. Ah, no, ya eso es culpa de Marta. No, ya te vieron. Les dije yo voy por él. Y él no. ¿Por qué es mi culpa? Y él no. Te dije que yo iba por él, idiota. Yo iba por él y tú te cruzaste. Yo iba por él. Hoy me quería aprender uno, pero no se puede. Ay, Orochi. Una pregunta, Fanny. ¿Se puede recargar con Google Play? Sí, de hecho sí. Te da una opción, me parece. Mira qué suerte la mía, pana. ¿Por qué? ¿Qué suerte? Neta que el cosito me ama. Y ni te la pones, porque pana. Porque ahí una ya, cinética muerto. Mandaba plantas. No, pues sí te amaba. Un bochito. ¡Póntela! Mi hermano, ¿cómo me estresan? ¿Cómo me estresan, eh?
no se pone la placa. Regálamela, si no te la vas a poner, Marta. Mira cómo salvé a todo. Mira cómo salvé a todo, Marta, mientras tú ahí llorando. Voy a caer en stand-up otra vez. No, Fanny. Dale, que quiere morir. Y dale. Voy a ir a la plataforma a ver si no hay gente. Oye, el grifo trae otra vez mal el wifi. Yo creo que sí. Es trae que... mal el wifi el grifo. No, grifo. Es que si luego anda mal con su internet. Vamos a hacer una teletón para internet para el grifo. Oye, Fanny. Este, sí, ¿sí viste el que bajé hace rato ahí en stand-up, no? No. ¿Quién? Uno que bajé cuando iba entrando a stand-up. Ese vato no era, no era boxito porque no me ha dado la kill. Ah, ya. He llegado por ti, mi amor. Vámonos, vámonos. Gracias. Oh, ¿alguien habló? ¿Qué pedo? ¡Ah, los disparan! ¡Mamá! Ya la Fanny. The revive flight will arrive. ¡Mira, un bolsito! Me van a matar, Fanny. ¡Mátalo, hermano! ¡Mátalo! Esta arma cochina no me gusta, güey. ¡Hala! ¡Hala! ¡Nos atacan! ¡Están arriba! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ojito! El tapia rucherillo, ¿eh? Me pusieron el... ¡Oh, manche! ¡Ya lo mataron! ¡Ni cuenta! ¡No, manches! ¡A todos! No, me voy a morir con ustedes porque... No ¿Alguien quiere comprar mi casa y así yo puedo recargar mi bot? No manches. ¿Qué? ¿Que yo qué? Si me ofrecen una acción sucia, pero es tuyo, los compro. No, ya valí. No manchen, ¿por qué no murieron juntos? No, no sé, no sé por qué estaba ahí. Porque Marta me odia. Ah, grifo, te vas a morir. Perdóname. Los panas andan campeando ahí. ¿Cuánto falta? Falta... Un minuto. 39 segundos, 57. Ok. Todavía puedes ir por grifo, No te arrepientes. Pues sí, pero... No te remuerde la paciencia. Sí, hay tiempo que tocó una mala escuadra. Yo con Marta los dedicamos a hacerle bullying a la Fanny nomás. Mataron a Marta por infiel, dile. El baneado me dice, vivo un boquito, te vas a matarlo. No, se van a quedar aquí hasta que me puedan matar. Y están campeando la placa del grip. Sí, pana. Mira, está la niña que planta las personas. La Lisset. ¿La vi? Sí. No, mano, están campeando la placa. Loco, yo sabía que me iban a matar. Yo sabía que... yo aplico la misma, mi hermano. En cualquier momento, es que porque siempre les digo que mueran afuera de las casas, pana, manches. Ni pedo, es momento de cambiar de escuadra. Adiós, panitas. Adiós, soldado. Faltaron 5 segundos, Fanny. 5 segundos faltaron. Ni pedo. Fanny, así es la vida. ¿Qué se siente que hayan usado la misma escopeta que tú usas? No es la misma, de hecho, no sé, ¿te has fijado? La mía es legendaria, la de él no. Así que no. Ah, bueno. No se siente chido. Nos vemos, Josecito, cuídate. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, señora Fanny. Espero que te laves las nalgas y que seas siempre muy feliz. Bye bye. Al toque. Bye bye.
Bueno, chiquillo, es momento de invitar a demás panitas para que puedan jugar conmigo. Dominic, ¿andas por aquí? No, quería invitar al Dominic, pero no anda aquí, mi hermano. Dominic, aquí está, mira. Dice, hola, Fanny. Followers, 550 días. Grr. Hola, Chris, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar por acá, Chris. Salió el random. Random, si estás por aquí, Dominic, si estás por aquí no te puedo invitar, Dominic. Tienes que actualizar Codcito porque tienes la versión vieja. Entonces, por lo tanto, no te puedo invitar. Dominic, no te puedo invitar, compita. Fanny, si estoy en Cod, Dominic, pero si tienes la versión vieja, tienes que actualizar Cod porque si no actualizas Cod, no me puedo jugar contigo, no me deja. Eres el random, ¿no? Te invite, me dice que no, me dice la versión de jugador está desactualizada. No te puedo invitar, Dominic, lo siento mucho. Dice, ¿por qué invitaste a Marta? No ganaron. No sé, tenía que invitarlo. A ver, es que les gusta hacer el dúo dinámico con el Tapia. No manches, ya no te pude invitar, panita. Actualízalo. Dale. Oigan, ¿vieron lo de la publicación que puse ahí en el COD? De que a lo mejor, en la versión beta de Vietnam pusieron el Ghost Plasma, mi hermano, el Ghost Plasma. Espero que también venga en una cajita en esta versión. A mí me encantaría, la verdad, me encantaría. Porque la verdad, pues, es una skin muy, muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que casi nadie la tiene. Exclusiva, mano, exclusiva. Y estaría chido, la verdad, estaría chido que lo pusieran para poderla comprar. Solo espero que no cueste miles de pesos, porque si no, no la compro, mi hermano. Estaría chida que viniera en la cajita negra que está en la de... que darán a fin de año. La neta, estaría chido que fuera una gran sorpresa eso. Que fuera el Ghost Plasma. Estaría muy genial. Loco, muy locochón, la verdad. O sea, sería como que algo, no sé, muy impresionante. Yo estoy feliz, ya mejoré mis 14 armas míticas. Ahora tengo las míticas a nivel máximo. No manches, Chris. Y de paso aprobé los exámenes de la uni. Ay, felicidades, muchas felicidades. Hola, Chu, perdón. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar por acá. Bienvenidos. Palimos Magis. No. Dice Liz, please, debes entender que hay más personas que vamos a hacer estupidez. La verdad es que sí. Y eso veo. Y yo qué culpa, ojito. Viéndome agresivos, por eso andan con insultos. Sí, chicos, son bien agresivos, güey. Hola, Kaise, bienvenido. Dice Fanny, no puedo, otra vez no pude jugarlo solo por un tiempo. Manches, ¿por qué? ¿Es porque no lo puedes actualizar? ¿Es porque no lo puedes actualizar, Dominic? ¿O por qué exactamente? Corre, corre. Ya sé, le voy a poner una memoria. Sí, deberías, de hecho. Andamos bien. A toque, a toque. ¡Hola, Piris! ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, gracias por estar por acá. Sí, no puedo, ok. No pasa nada, Dominic. Mira, cuando tengas tiempito y puedas hacerlo, adelante. Aquí de todas maneras voy a estar un buen rato. Dice, ay, Marta. Es que esos inútiles estaban hablando basura, burlándose de que estaba... porque te estaba hablando a ti, Fanny. ¿Quién? ¿Te estaba diciendo cosas? Enemy down. The revived flight will arrive in 1 minute. Ay,
Ay, pana. Ya lo tenía, mi hermano. Sí, que me estaba tardando bastante. Oh, por eso yo nunca lo pongo en todo, porque yo sé que luego insultan. O sea, ¿qué necesidad de insultar, pana? O sea, es un juego. O sea, si te lo tomas en serio, oh, qué poca mentalidad tienes, mi hermano. The EMP drone is ready. Dice, ¿por qué lo veo lento? Ah, es que se me laguea. No sé, últimamente se me está lagueando mucho el juego. Es el internet, mi hermano. Se me está lagueando por el internet. ¿Por qué de todo yo, mujer? No manches. Los manes a los que matamos insultaron al baneado y yo, pues, ni modo. Ahora... Geometry Dash y Stumble Guys. Oh, manches. No, pues qué chido que juegues este Stumble Guys y Geometry Dash. No sabía que los jugaba, yo también en un tiempo jugué. Yo los necesité porque quería. Yo le dije, ve a llorar y... ponerle la queja a tu mamá. No manches, qué insultos tan... Tan, no sé, tan... chiquitos. Pero lo dijiste con malas palabras, supongo. Cambia de celular. Yo, no, es el internet, no es el celular. Porque, por ejemplo, en el celular no me está dando lag o así. Es más que nada el internet. Está el airdrop está coming. Yo se los asusté, por eso es que estábamos hablando entre nosotros. Ah, ya. Déjenme hacer algo. Mira, creo que ya se ve mejor. No, se está lagueando de todas formas. Ah, ni modo, así es la vida. Así es la vida a veces, este, se te laguea el COD. Pero hay veces que la estamos pasando bien. Uno no puede tener tanto todo en la vida, mi hermano. A veces se tiene un buen internet y a veces... Oh, ¿eran pareja? Amigo, ¿ustedes son pareja? Oh, manche. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu riquísimo like. Dice, buenas noches, Sheila, ¿cómo estás esta noche? De igual manera, buenas noches a todos aquí presentes. Ay, tan amable. Siempre tan amable, panita. ¿A dónde tan amable? A ver, dime. ¿A dónde tan peinada? Je, je, je. Dime cómo te llamas. Estuvo épica, man. Estuvo matado de risa. Así me imagino. Me salió del corazón. Del corazón. Del corazón. The airdrop is coming. ¿Por qué no lo grabaron? Hubieras puesto grabar pantalla. Baneado. Airdrop has been delivered. Bombita de humo porque me encantan las bombas de humo. Traigo tres. Pero fue el que nos llegó a insultar luego, ¿verdad? Es que no sé, pero últimamente... No sé si esas panas vengan del free. Pero, o sea... Yo que recuerdo no insultaban tanto. Ahorita últimamente andan insultando mucho. Parecía era que vienen del free, mi hermano. La verdad. The revived flight will arrive. Oye, el upskipper no está tan mal. Me lo voy a llevar a ver qué tal. Assault rifle here. Estamos yendo hacia el lado contrario. Deberíamos ir para el instituto. Lo malo es que el upskipper no tiene como que mucho alcance. A larga distancia. Dice, yo estaba diciendo, Fanny, que lo mutearas el audio y el man empezó a decir, ay, Fanny, mejor dile que te
que apague el live. Si lo hubiera escuchado me hubiera reído, pero es que como, ay, pan, es que como insulta, no puedo escucharlo. Ese es el maldito rollo. Todo por ver el mapa. Well done. Buen trabajo. Vamos, vamos, vamos. Sí, llegamos, carrito. Loco, ¿a dónde fuiste? Me configuré la LK24, mano. A ver si me funciona. Arriba, arriba. EMP drone is ready. Son bochitos, son bochitos. Necesito ver si funciona la LK24 al toque. Dos, tres, la verdad. No digamos que es la mejor arma del mundo, pero funciona bien. Chip terminal is ready. ¡Ah, loco! ¡No manches! ¡La squad! ¡De modo! Dice. The safe zone is collapsed. Fueron cortas nuestras partidas, pero épicas. Radical, radical. Tú puedes, puros. Tú puedes, no. Mátalo, mátalo, mátalo. Buena. Viene otro, viene otro. Sal de ahí, pana, sal de ahí. Loco, es que se hubiera brincado. Pero la armó bien, la armó bien. Los otros compas creo que ya habían muerto, ¿no? Con el primero que se encontraron. No manches. Ni pedo, así somos. Así somos rucherillos. Rucherillos de corazón, ¿no? Bueno, pero vamos subiendo poco a poco. ¿A poco no? Sí, mira, ya llevamos 4547 puntos. Pana, me hacen los mandados. Es broma. No manches. Bien fue este rollo. Esta canción sí le queda, la verdad. Mírala. Bien, bien aerosola, bien. Bien cricosa la vieja. Luego se ve que le entra duro la aerosola. La verdad. ¿Qué personaje es este? El arriba, mi hermano. Ay, es la que me gusta mucho. Este vestuario me gusta más. Me gusta más como que la delita mexicana. No sé, ese rollo. La verdad. La revolucionaria. Vámonos, Mikey. Ese Mikey. Oye, ya ni vi cuál era el personaje de temporada. Ah, mira, era este y no la que había dicho. ¿Se acuerdan que dije una que era la como un soldado? Está chido, ¿no? Está bonito, está muy colorido. Muy raro, pero colorido. Me gustó, me gustó. La verdad. Quien haya dicho, no, a mí no me gusta. Que no sé qué, que el pedo. ¿Sabes de lo que estás hablando, loco? Ahí está. No. No es persona. No, sí, ya voy a hacer mi escuadra, chicos. Ya voy a hacer mi escuadra para jugar solamente con la escuadra. Porque al chile luego los invita y no quieren entrar. Si hacen del robar. O se salen. Juegan una y se salen, pana. Como pierden y se sienten mal. Pero yo les he dicho que no. Loco, es parte del juego. ¿Saben que voy a empezar a cambiar de habilidad? A ver, que me llevo el ninja. Dice, pero hay una parte donde puede el paso para mí, ¿qué?
Recuerde, recuerde el pastel. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Y ese es gratis. Oh, qué funny. Sí, ese es el de la semana. Ese que te enseñé, el que parece niña, no recuerdo cómo se llama. Ni siquiera vi el nombre. Este, te lo dan gratis. Yo, Marta, ¿quién más funny? De hecho, sí. O sea, voy a empezar a hacer mi escuadra. Aunque sea para jugar una hora completa, ¿saben? Porque pues sí me gustaría seguir jugando con seguidores. Para no perder esa bonita costumbre, ¿no? Jugar 3 veces a la semana con mi escuadra. Pero solamente en las noches, porque ya ves que en la mañana lo bueno está. Dice yo, Marta, ¿y quién más, Fanny? Podría ser. No sé, alguien más. Necesitaremos buscar al cuarto. Regreso luego, me salí porque cenaré. Ok, Heisen, no me acordaba que eras tú, Heisen, pero provechito, me sonté. Si sí, da coraje, pues que salgan, pero pues tienes que ir a cenar. Pues ni modo. Es cierto, Heisen, cena con tranquilidad. Provechito, provechito. ¿Yo puedo ser parte de tu escuadra? Jonathan, pero necesito que estés aquí siempre, ¿eh? O sea, desde que empezamos directo hasta que termine. Pierde la serografía, ¿qué? Perdón, coreografía. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. ¿Malboro el cuarto o el belicón? ¿El belicón? No sé, no sé. Porque quería considerar al jefecito, pero se le va mucho el internet, loco, y pues eso también nos afectaría bastante. Es porque no, o sea, estime al niño y es muy bueno, es muy ruchero y todo, pero pues se le da muy gacho el pedo, First Blood. Nuestra escuadra se llamará Los Payasos. No manches. Gunso, Gunso, Gunso. El escuadrón Gunso. ¿Qué dicen? Y nos ponemos puros Gunsos. ¿Qué dicen? Estaría chido. No, no es cierto, podremos usar las... Este... Las si quieran, pero es que chido, ¿no? No, mejor sí, la del payaso. Y ya pongo la canción, la de... Es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Esa canción quedaría bien. Pero yo aquí he estado. A ver, se le va mucho el wifi. O el topaz, Fanny. No, el topaz casi no está. El topaz casi no está. Aparte, el topaz es muy de... O sea, si yo soy Robalut, el topaz es doble y no me gusta eso. Si va a haber solamente un Robalut y un Robabots, esa seré yo. No quiero a alguien más que me haga la competencia, pana. La neta. Más que nada eso. ¿Qué dicen? Ya es momento de tener una escuadra, ¿no? Ya es momento de tener una escuadra. O sea, pero les digo, o sea, no jugar todos los días, sino... 3 veces por semana con mi escuadra. Que dicen ya las otras dos. Las otras 2 veces porque... O 4. O 4 veces por semana. Y ya las otras veces pues ya este... Con los demás. Gracias, gracias por esas estrellitas, panita. Saludos a Saxa, éxito en tu directo. Buena vibra. Muchas gracias, agüita de coco. Ya lo encontraron. Dice, ya no alcancé a leer. Dice, dale los gunzos. Pero es que yo soy pobre, fan, y no tengo el gunzo. No manches, ni siquiera tienes el del pase de batalla. O el Mocas. O el Arthur. No, es que yo estoy considerando a la gente que está más activa por acá, ¿sabes? O sea, que está más activa y que realmente juegue, o sea, con nosotros. Que esté dispuesto a jugar 2 horas seguidas con nosotros. A manquear, a perder puntos, a todo, pan. O sea, yo estoy buscando gente que esté dispuesta a perderlo todo. O sea, al bandido no le importa. A ti yo creo que tampoco. Pero va a haber mucha gente que, ah, no, este, ya voy a salir porque estoy perdiendo puntos. Y al chile no me gusta. O sea, no he llegado a leyenda por su culpa, o no sé. Mira, por ejemplo, este pana... Oportunista nomás. No es cierto, compita. Es para todos, es para todos. Loco, es que hay veces que sí da coraje porque no ayudan ni a reventar ositos y se llevan toda la mercancía. Yo sí me apunto, si eso quieres, perfecto. Yo sí acepto el radar de Liz y la Orochi de... Dice Fanny que alguien le siga el 7 y no se enoje.
Ajá, también. Alguien que siga el argüende, el cotorreo, lo que sea, como se le llame. Las bromas y que se aguante, pana, porque. Pero también que no sea agresivo, ¿me entiendes? O sea, que no. Por ejemplo, que también sea una persona que también tire carrilla, pero que no tire carrilla con mal ingenio, como por ejemplo, tirando ya como a desquitarse o porque le dijeron algo ya también. Ah, no, pues que tú también esto y lo otro, ¿no? Ya sabes, que no tire como a pelear, porque hay muchos de esos y no me gustan. Sí, andamos en busca de un cuarto seguidor. Que aguante carrilla, pero también que no sea tan pesado. Al cabo aquí también vamos a tratar de moderarnos porque si hay compas muy pesados. Y cuando se siente la mala vibra, mano, uff, no. Horrible. No se puede ni siquiera socializar. Y lo van a ganar. Míralo, míralo. ¿Quién es ese panita que no tiene nombre? A mí me da igual si perdemos o ganamos. Es que eso es lo que yo busco. Gente que le da igual si perdemos o ganamos. O cuando insultan a los contra. Inchi Marta. Me la pedo. Manches. Qué pedo, qué pedo. Mucho amor, mucho amor. Tengo mala vibra. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, Luis? El otro vato que está haciendo. Yo me apunto, siquiera hablo en el juego, yo sí quiero ser cuarto de tu escuadra, ¿ok? Y que no se enojen, por ejemplo, también que si no lo recuperamos, tómenselo todo a broma, chicos. Pero sí, yo digo que hagamos una escuadra ya para jugar con la escuadra. Y unas dos o tres veces a la semana jugamos con seguidores. O sea, por ejemplo, decimos, no, el viernes vamos a jugar el viernes, el sábado y lunes o martes jugamos con escuadra. Y a los demás días con seguidores. Pero en la mañana pues con seguidores, porque ya saben que en la mañana casi no vienen los. No estarían ustedes, porque estarían ocupados los de la escuadra. Entonces podría jugar con seguidores en la mañana también. ¿Qué les parece? Estaría chido. No, chiquita, pero tengo mis dudas para hacerte el examen de la próstata. Guácala, qué rico. Tentador, tentador. Qué oferta, mi hermano. Yo diría que la aprovecharas. ¿Esos por uno o Nel? Get out of this smoke. Ese vato corre más rápido que nada, mi hermano. Trae hacks, mira, luego, luego se ve. Ese vato trae hacks. Se ve cómo corre, loco. Ah, no, es que trae humo. Es que traen humo, corren muy rápido. Sal de tu humo, desgraciado. Airdrop has been delivered. ¿Peló? ¿Pero cómo? Trae hacks, trae hacks. Paneo tóxico, no, pana, yo pasé. Está bien, me parece bien, Fanny. A mí también me parece bien, ¿eh? Tú di entonces, Fanny, selecciona a los integrantes. Yo creo que sí. The revived flight will arrive in 1 minute. A buscar una, Ana, o sea, en vez de que pasen por mí, carajo. ¿Qué tal tu día? Muy cansado, pero pues al toque me la pasé bien. Un buen día.
Fanny, te va a matar la zona. Me encanta que me mate la zona. Enemy spotted. Me encanta jugar contra la zona, ¿eh? Chip terminal is almost ready. Ese vato no era real. ¿De qué están hablando? De formar una escuadra para jugar, porque es muy, es muy tedioso invitar a gente que no entre. Aparte quiero acoplarme con alguien que juegue bien. Bueno, ni tan bien, pero que ya me conozcan cómo juego yo también, ¿no? Ya estamos muertos. Hay mucha gente aquí. ¿En qué momento se me ocurrió venir, pana? Ya me morí. Me morí, loco. Y bien lejos de la zona ya, vale, che. Ni pe... Dice... De que hará... Fanny hará su squad especial. La neta, sí. Mira cómo se me está lagueando todo. Para 3 veces a la semana. Creo que es eso. Ah, ¿cuándo lo harás? Veremos los días. Jonathan. Aún no sé. Una hora estamos viendo quiénes irán a las seleccionadas, pero queremos que agarre el rollo de nuestras bromas y no se enoje por nada. Ya valió, yo no juego bien. Ni pedo, está descalificado. No es cierto. Sigo sin entender. Hasta ahorita ya me ofrecí de seleccionado, de tributo. Ya se me ofrecí de tributo, pana. Para unas buenas nalgadas. ¿Es en serio? Haremos un cuarteto que se dará amor 3 veces a la semana. Oh, manches. No, les creas, Liz. No sé de qué están hablando ahora. Ah, Fanny, como siempre. Sí, como siempre, para agarrarlos a nalgadas, ¿eh? A eso se están ofreciendo como tributo, chicos. No es que voy a hacer una escuadra, les mentí. Es para agarrarlos a nalgadas. Ya saben. Todas las 3 veces por la noche. Oye, ¿el pana se irá por nosotros? Simón, corre, pana, corre. Morí muy lejos, mi hermano. No me digas que va corriendo el pana. A ver. No, ya se murió. Ya está muerto el loco, ya está muerto. Ojito, se iba a trepar. Se iba a subir para que lo llevara. No manches. Dice, puta, qué rico. Yo no puedo jugar. ¿Por qué? Hola, bebecito. ¿Cómo está, chiquito? Precioso, bienvenido. Te mando un mega besote. Buenas, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Ya ganaron? Hello, bebecito. No, baby, no hemos ganado. Andamos valiendo chetos. ¡Qué rico! ¡Qué rico, nalgada! Yo seré el recoge placas. Necesitamos una carnada. Sí, yo quiero que ustedes sean mi carnada, prácticamente. Aquí la única pro debo de ser yo. Ustedes deben de hacerme ver como una pro, mi hermano. Dice, pregunto y me dejan con más dudas.
No pasa nada, Liz. Aquí es así. Aquí entras con dudas y sales con más. La zona. Andrés, ¿tú eres el que andabas ahí, en el carro? Ni modo, Andrés, no se pudo. En esta no se pudo, corazón. ¿Cuándo la harás oficial, pez? No sé. No sé exactamente cuándo empezar. Voy a ver qué días. Mira, hay una chica jugando, dos chicas jugando conmigo. Dice, mientras el fierro me lo dejes a mí, todo bien, GG. Oh, baby, claro que sí, te voy a marcar como ganado, es cierto, es broma, es broma. Te voy a marcar que no te vas a poder parar en 3 días. La pro, sí, me tienen que hacer ver como la pro, mano, ¿eh? Así va a ser nuestro cuarteto. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué entonces hago mi escuadra? ¿Para qué la hago? Si no van a dejar ser yo la pro. Aquí debe de haber solamente una carnada, un manco, la pro y el recoge placas. Ustedes deciden. O ponemos otro. Yo soy el único que recoge placas certificado. Ya vienes con hambre, joven, y tan temprano. Baneado tóxico. No, a ti te matan muy rápido, baneado. ¿Que baneado sea la carnada o qué? ¿O qué? Yo digo que lunes, miércoles y viernes. ¿Qué dicen? A ver, propongan los seleccionados hasta ahorita. Los seleccionados. Yo soy el recoge placas. Tú eres la carnada. Ojito. Ah, ¿se van a pelear? ¿Qué? ¿Ya tan pronto van a empezar las riñas en el escuadra? No puede ser. La fan y la pro y el cuarto, el auxiliar del pro. Oh, Pérez, ¿qué quiere ser Pérez? El manco. Es broma, Pérez. No, Pérez, te broma, no. Elijo la carnada, me dejo matar. Oh, bueno. Pero no has dicho quién es. Ah, había dicho Jonathan. Jonathan Melgar. Fran Tapia. El Tapia. Y el Jonathan Pérez dice que se apunta. Dice que se apunta. No sé si Lisbeth también esté por ahí y quiere jugar. Pues nos echamos un volado. Nos echamos un volado, pero necesito a Lisbeth que de verdad se esté aquí 24/7. Todos los días de la semana. Y mo, al chile vamos a caer acá ya al toque. Lunes, miércoles y viernes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Estaría bien, ¿no? Mi hermano, hoy que necesito. Ah, oh, sí, una escopeta. Dice, yo gozo de privilegios aquí, fino, señores. El baby tiene privilegios. Aquí se le puede marcar cuando él quiera. Se le puede dar el fierro cuando quiera. Yo lo que ustedes digan, el cuarto miembro será seleccionado en una batalla campal. ¡Ay! ¡Qué hubo, qué hubo! ¡Ay, mano! Estaría chido hacer una competición entre Jonathan y. Entre Pérez y ¿cómo se llama? Elise, cuerpo a cuerpo, ¿no? A ver quién gana. Quien gane va a ser el cuarto integrante. ¿Qué dicen? ¿Jalan o no jalan? ¿Jalan o se les entume, mi hermano? Vete a la otra caja, pana. Ah, es nena, la chica. Ah, loco, me la aplicaron. No te lo creo. Dice. No, si tu tarea en la carnada es lo siguiente, cuando veas que se van a bajar a Fanny, tú debes llegar y ofrecer tu vida. A cambio de la de Fanny, salga. Que la Fanny salga ilesa. Exacto, así debe de ser. Así debe ser. Si será una hora, porque a veces esos días estaré un turno, pero si será una hora, a todo ritmo. Que sea una hora, ¿no? Que sea una hora. Que sea una hora con la escuadra. Y. No, ya lo mataron al tipo. Eran muchos.
Me van, ven, ven, es que luego por ese tipo de cosas ya no quieren jugar conmigo porque soy muy atrabancada, voy rápido a rushear y me matan y pues ya después ya no quieren aceptar las partidas. Por eso quiero hacerme una escuadra, porque mi escuadra va a saber que no importa que nos estén matando, vamos a seguir jugando. Paso, dice Lisbeth. ¿Por qué, Lis? Yo sacaré al que quiera, cada quien quiera jugar, échale ganas por no sacarlos. ¿Qué? Yo sacaré al que quiera, cada que quiera jugar. XD, échale ganas para no sacarlos. Tu papá, mi hermano. Vamos a darle otra oportunidad, ya que no hay gente para jugar. Ven, por eso quiero una escuadra, porque... se salió pana. No manches. ¿Ven por qué quiero una escuadra? Se salen al toque. Me parece bien, esa es la propuesta, Fanny. Ah, chicos, pero tengo una cosita. Los viernes es viernes de suscriptores, entonces los suscriptores también pueden jugar una hora a la hora que quieran. Por eso mejor el viernes no. Que sea, habían dicho miércoles y qué. Yo les digo, pues, porque por ejemplo, si llega un suscriptor y dice, oye, Fanny, quiero jugar y estoy con mi escuadra, no se va a poder. Los viernes sí es especial para suscriptores. Por aquí alguien había dicho qué días y qué días, ya se me olvidó. A ver, díganlo otra vez, ya se me pasó. Eso fue el rollo. Me falta uno. Qué miedito. Entro de nuevo, Fanny. Oye, ándale, tú puedes. Te dejo, chiquis. Iré a comer algo. Suerte en tus partidas. I love you too, maldito bebé. Un besote, cuídate mucho y provechito. Que comas muy rico, ¿eh? Me parece bien por cuesta, Fanny. Y baneado a ver quién dice los postulados. Porque, oigan, también ustedes pueden compartir Jonathan y baneado para ver quién va a ser el recoge placas. ¿Qué dicen? ¿Quién se va a llevar el título de recoge placas de la escuela? Gracias por tus 584 días de culo, felicito. Hola Ronald, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Leandro por sus riquísimos likes, bienvenidos chiquitos preciosos. Yo digo que empecemos el sábado, así transmito yo igual por la morada. Pero vas a estar con Estampida, ¿no? Es que, pues ya sabes, Estampida no puede entrar porque vamos a hacer la escuadra. Pero tú rara vez llegas a jugar. Pero aún así luego quieres jugar. Yo quiero jugar, pero estoy cenando, pero al rato juego. Vale. El lunes, miércoles y sábado. Estaría bien, ¿no? Lunes, miércoles y sábado. Ahí los ponemos de acuerdo. Hacemos un grupo de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Dijeron lunes, miércoles y viernes. Entonces es el sábado. Se puede cambiar al sábado. Cuídate, estoy manco. Cuídame, estoy manco, Ronald. Ok, Ronald, ok. Nos vamos a turnando el título, Marta. Ay, ¿quieres que me pase mi pack? ¿Por qué quieres mi WhatsApp? El sábado no puedo jugar con, no tiene celu. Ah, no manches. Entonces que sea lunes, miércoles y jueves. Porque también va a haber días a lo mejor en los que no puedo hacer el directo. Me parece perfecto el que haga mejor su chamba, ¿te parece? No manches. O sea, está diciendo que tú no sirves para hacer recoger placas, ¿escuchaste? Alguien trae mucho ruido. Y lo voy a mutear. Así me concentro más. No es miércoles y jueves, entonces. Fanny, el Estampida no puede jugar FUT, no tiene celu. Ah, ya, no te entendí. Es que como leo los mensajes muy desfasados y después de lo que comento, pues por eso luego a veces me confunde. Ok, no pasa nada. Entonces, pues ya, supe que es el stream y ahí nos vemos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde, dónde? ¿Qué, la quieres? A ver, pues.
Que sí, que la quiere pa. No lo entendía, loco, no lo entendía. Yo nomás veía que se me quedaba viendo. No sé quién es ese pana, mi hermano, no tiene nombre. ¿Cómo le hacen para no ponerse nombre? ¿Qué pasó? ¿Quién es ese vato? ¿O mujer? No sé si sea niño o niña. Modo serio, que me parece bien, bro. Ahora solo queda ver qué duelo en Marlboro y Liz. Que dice Liz que no. Que mejor no. Que no quiere estar con una bola de manco. Con una bola de perdedores. Bromi. No es cierto, Liz, ¿eh? Cotorrea, no, no me sirve, pana, lo siento. Zone is collapsing. Oh manches, como llegó de la nada, mi hermano. Ah, que no tiene nombre, es Singapur. Oh manches, ¿tú lo conoces? Este vato, mira, este vato, no sé quién sea. No tiene nombre. Oye, ¿por qué no tienes nombre? Qué raro. Preséntate, no te conozco. Okay. Qué raro, Turio. Me da miedito. Anímate, reina. Tiene que hablar. ¿No habla? No habla el compa. Está mudo. The airdrop is coming. Dice, es que su nombre es sin nombre, Fanny. Sí, ¿verdad? Es un sin cara, es un sin nombre, pana. Es un sin nombre. The revived flight will arrive in 1 minute. Tres hacks se mueve muy rápido. Airdrop has been delivered. Vamos para planta nuclear, pana. No puedo ver mi arma. ¿Jugamos en primera persona? ¿Qué dicen? Qué bonito juego. No, como que no se marea, ¿no? Qué chivo no tener nombre. Qué chivo no tener nombre. Gané. Esos compas, ¿por qué no se vienen? Ya va a venir la zona, aparte ya no hay nada ya. Malboro no habla. Malboro, sí es cierto, ¿por qué no hablas? Te lo cambiarás. Te lo cambiarás. Tienen gente. Pero yo quiero ir por la mejora. ¿Ven? Por eso necesito mi escuadra. Porque es muy difícil jugar con compitas. Oh, gracias, Jonathan, por compartir. Hola, Jorge, bienvenido. Gracias por tu riquísimo like. No sé quién sea, pana. No sé quién sea esta persona. Airdrop is coming. ¿Será que lo conozco? Oh, se me está lagueando. Será la vieja del otro día a día. Mira nomás cuánto lag, mi hermano. Ya ni saludas. Claro que te saludé, Jorge. Claro. Es que ahorita como ando muy concentrada en el juego porque quiero ganar una partida, saludo solamente a los que comentan. La verdad. ¿Qué
van a secuestrar el sin nombre. Te va a secuestrar el sin nombre. Perdón, compa, andaba viendo el chat. Andan aquellos vatos, neta, no, no sé por qué están allá solitos. Ya no hay nada, compa, vénganse. Tremendo la. Dile, manifiéstate, demonio, ¿sal qué? Sal del cuerpo. Yo debería de curarme, mi hermano, pero ando queriendo ir por las. ¿Quién sabe quién es este pana? Me intriga mucho, eso sí. José acá Marlboro Pérez, sí, Marlboro Pérez. Hola, Harvey, ¿cómo estás, Harvey? Bienvenido. Gracias por darme un like y compartir. A mí ni me dice si puro radical. No manches. Radical. Libertad de expresión. Ve, libertad de expresión. Oh, manche. Qué pedo, ya ni sé lo que están hablando, la neta. Chile. Oh, manche. Este compa, ¿quién será este compa? No sé, no me acuerdo, no logro acordarme. Creo que ya había jugado con su. Ni pedo, será el compa sin nombre. Chip terminal is almost ready. Fanny, ya está listo para. Ya estoy listo para jugar. ¿Ahorita quieres jugar? Digo, para cambiar de escuadrita y pues ya. Entras. Sí, Pérez, ¿por qué no hablas cuando juegas? Lo necesito, Fanny. No he matado más que a tres, loco, y te aseguro que ya no voy a matar tan fácil a alguien, ¿eh? Primero me matan. ¿Será puro bot el que ya queda? Que la canción. ¿Vieron cuánto las traigo? Ni siquiera veo cuando se bajan. Dice, invita cuando pedas. Si tú juegas, Fanny, nosotros estamos echando el chisme. ¿Y yo? ¿Qué pasa, Fanny? ¿Quieres jugar ahorita? Claro que sí. Me perdí porque de qué hablaban. Yo también. Es tímido, dice el compa. Pérez, habla cuando juega. Oye, sí, Pérez, habla. Tienes que hablar, Pérez, porque vamos a estar hablando nosotros. De la batalla decidirá entre tú y el Marlboro. Sí, yo digo que sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a morir aquí, en su caja. No pasitas ahí. Va a revivir a su compa ahí atrás del. ¡Lo está reviviendo! Atrás del zacate ese. Baja, eso. Ya lo revivió, va por ti. Loot box here. Never mind. Vehicle here. Ahí está el pan, ahí está. Whoa.
Escóndete, Panini, escóndete. Ah, es el compita sin nombre, ¿eh? Ojito, paso, dice. El que tenga mejores tangas ganará en 4 juegos. El que tenga mejores tangas ganará el cuarto puesto. No manches. Sobre ahora TXT, el Kikis. Kiski, perdón, Kiski. Ok. ¿Quién eres exactamente? ¿Ojito? Se ve que tiene tiempo jugando. The revived flight will arrive in 1 minute. Mala idea. Ya mátalo. No, era demasiado. Muy bien jugado. ¿Quién es ese compa, mano? Manifiéstate sin nombre. Es muy bueno jugando. Hola, Manny. Bienvenido. Gracias por estar por acá. Si no los saludo de chiquitos es porque... Ah, ¿es una chica? Es una chiquita. Ah, ¿eres tú, Andrés? Yo soy el sin nombre. ¿En serio, Andrés? ¿Y por qué tienes foto de chica? ¿Eres niño o niña? A ver tus tangas, Marlboro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay uno que se llama Marlboro Rojo. ¿Quién es? Muestra Marlboro, dice. Oh, Andrés, pero es momento de cambiar de escuadrita, así que... Pues, esta fue tu última partida, Andrés. La tuya, la de Stuart. Pues, última partidita. Tengo que hacer cambio. Ronald, ¿no? Porque acaba de entrar. Yo juego a veces 2 o 3 partidas con los jugadores. Entonces, ahorita, pues ya. Es momento de rolar, ¿sabes? Muy bien jugando, Andrés. Juegas muy bien. Pero sí, ya es momento de rolar. Soy niño, pero la cuenta es de mi hermana. Ah, canijo. ¿Y por qué tu hermana no tiene nombre? Yo estuve jugando con ese pan ayer, ¿con quién? Ahora es el momento de rolar, chiquitos. Tú no, Ronald, yo te quedas, pero... Momento de cambiar. Chao, chao. Bye. Hay espacio, Mar, por si quieres entrar. Hay espacio. La nena también era un hombre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con los compas que se ponen nombres de hombres? Digo... Nos vemos, Stuart. Vamos, Harvey, te estoy invitando. No sé si por aquí andes, Marlboro. Pero... No sé. Alguien se tendrá que esperar una oportunidad. Porque ya me acordé que a Ronald le falta una partida. Ah, bueno, no, ya. Ya, quédense, Marlboro, dame chance. Tú eres bien comprensible, Marlboro. Tú eres bien comprensible. Por eso te quiere, por eso te va a integrar a la escuadra. Tú sabes que va a la escuadra. Los dos, Jonathan y un Tapia. Y yo, la pro más pro. Mano, me tienen que hacer ver como una pro. Ese es el acuerdo, Si no, ya caminaron. No, el compita que va a entrar en la siguiente, es tranqui. De todas maneras a Ronald ya nomás le queda una partida, que es esta. Yo perro sola. Ya jugaste tú. Hablas, dice. Oye, que Liz quiere escuchar tu voz, Pérez, Jonathan. ¿Qué pasó ahí? Quiero escuchar tu dulce y melodiosa voz. Voy de la escuadra, pero no del stream. Ah, ojito, Andrés. Por ahí te ando invitando luego porque... He visto que casi tú no juegas conmigo. De hecho, ahí luego te invito, ¿vale, Andrés? Allá estás en partida. Allá estás en partida. Sí, Jonathan, ya estoy en partida. Welcome to Battle Royale. The match is about to start.
Time for the mission. Juanjito, ¿qué es eso del baneado? Se puede jugar de seguro GTA 5 o Warzone. Te aseguro que ya nos cambió por el Warzone. ¿Tú crees? Por eso quiere jugar solamente una hora en el Xbox. ¿Sabes por qué? Porque quiere ir a jugarse Warzone. Yo sé, nos va a cambiar. No nos quiere. Me parece que le gustas, ¿no? Campeón. Dice, yo no quiero al Pérez, pero si ustedes lo quieren, no me queda de otra. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así con Pérez? ¿Qué te hizo? A ver, cuéntanos, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo para que no lo quieras, Baneo? ¿O tú a quién? A ver, ¿a quién propondrías? Dime. ¿Qué pasó ahí que no me enteré? Ya valió el bro de morado que se fue para allá. O quizá no. No, sí, Ronald. Ronald, ¿por qué te fuiste para allá, hijo? Está bien peligrosa la situación. ¿Y tú te vas para allá? No, ya, Ronald. Al toque voy por ti, Ronald. Pero si me matan, no es mi culpa. Que dice, no es por eso, es porque a veces entran camiones y tengo que controlar. Ok. Yo porque ya he visto jugar baneado y juega bien, ojito. Trae escopeta, pana. Dice, dale, no pasa nada, no, tranquilo. EMP drone is ready. ¿Cómo que me la querías aplicar? Operación rescate. Scorpion, cuidado, hay una en la torre. Ten mucho cuidado. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle. Me vale chetos al Scorpion. Is almost ready. The EMP drone is ready. Your teammate is on the revive plank. This drone is collapsing. Casi me muero, loco. Necesito munición. Perdón, plaquitas. ¿Son todos? No, queda uno, creo, ¿no? Ahorita los leo, chicos. Sí, queda uno, mira. Ya pasaron por ellos. ¿Qué dice? Yo soy comprensivo. Ay, qué bonito. No pasa nada, dice. The revive flight will arrive. Enemy is near. Airdrop.
K-9 unit incoming. Enemy down. Malditos perros, ¿qué pedo? The EMP drone is ready. Enemy eliminated. Reloading. Reloading, cover me. The airdrop is coming. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenísimo. Aquí. Eso es. Y aquí. Y esta. Así. ¡No manches! ¡Qué chido! ¡Eh! ¡Volví! ¡Hola, hola! Bienvenida, chiquilla. The revived flight will arrive in 1 minute. Que les va a reviata. Me da penita. ¿Alguien quiere verte? ¿Qué? Quiere verte en Shonen, dice el baneado. No, pero es muy... Que juegue con Fanny para escucharlo. Me da penita, dice el Pérez. Apenas pedí, no te apenas. Sí, se sale, sí le salió lo mexicano. Sí. Como debe ser. Corre, panita, corre. Es el grito de victoria. Pásale tu número mejor. Ay, los celos, sí, se los pido. Qué guay. Celos aquí no, celos aquí no. Pases de riata, traía. Traía ninja. Si me lo pide, se lo doy. Oh, no manches, yo no quiero problemas. No manches. Hubiera usado la escopeta, pero no confiendo. Faliste, mi estimado. No, Ronald. No, pana. ¿Y el otro pana qué anda haciendo? Todo por mi culpa. Siempre es mi culpa. The revived flight will arrive in 1 minute. Sin miedo a nada, ojito. No manches. Your teammate has been killed. Get the dog. ¿Vas a pedirle a su bicicleta al Jonathan o qué? Reloading, come on me. No es cierto, dices. Puras guasas, pura guasa. Tienes uno, pana, pues estás muerto. Toca bajarte. Le tiró muy tarde, ese fue el problema. Pásame tu número. Oh, manches, pero el Pérez. Ya que al chile me da igual el Jonathan. Y vamos a ser colegas, ¿eh? Acuérdate, vamos a ser escuadra. Vamos, yo solamente digo. Vamos a ser escuadra, así que aguas. No aguanta nada. Ni modo, bueno, así somos de bajitos. Somos bien bajitos. Ahora sí, Jonathan, métete al tiro. Porque pues al chile te sales y ya. No. ¿Qué estoy haciendo? Malboro, ¿dónde estás? Malboro, deja de coquetearle a Lisbeth y métete a jugar, pana. Es más importante el juego que la Lisbeth. Broma, Bliss. Estoy jugando. Ya ni comenta.
Yo respeto. Claro. Le di un paro al Jonathan. Se me paró el taxi. ¿Quién es Sus? Tengo uno que se llama Sus aquí. Marta permitido Marta permitido traicionar a Malboro. O sea que le permites traicionarlo, dejarlo morir en las partidas. ¿Cuál de los dos? No, yo decía Malboro. El Pérez. Porque no ha jugado él. Yo creo que ya van a ser las últimas partidas. Se me pasa a retirar, chicos. Ahora sí voy a ir a comer porque ahora sí, hoy sí tengo hambre. Hoy sí tengo bastante hambre. Me voy a ir a comer hoy. Hoy sí me voy a ir a comer. Hoy cena. Hoy cena. Si es Pancho, Pancha, ¿no? Hoy cena Pancha. No sé ni qué voy a cenar, ¿no? Dice camarones el otro, la otra noche, pero no sé si haya todavía camarones. Voy a echar un camaronzote. Que pa' qué te cuento, mi hermano, se te va a antojar. Dice, gracias, mi estimado. Yo haré como que no vi nada. No, la traición. Habla, habla, Pérez, habla. Quieren escucharte acá, tu futura novia. La futura señora Pérez. Ay, qué bonito robotcito, tan tierno. Pareciera que no se... ¿Ustedes ya se dieron cuenta? Oigan, no se dejen engañar porque los perros ya quitan más vida de la que piensan, ¿eh? Ya los optimizaron, así que... Aguas, aguas. ¿Por qué serán los hombres así? Dice, hoy cena Manolo, dice la fan. Voy a por 3 minutos de live y... ¿De qué me perdí? De que Malboro va a traicionar a un compa. Sí, va a andar ahí, ya sabes. Traición, mi hermano, traición. La futura señora Pérez. ¿Qué? ¿Granja? No. Yo soy Pérez. ¿En serio? Ahí dice Guevara. ¿Eres Guevara Pérez? No manches, Liz. ¿Dónde está tu información? ¿Puede ser contraproducente? Es broma, es broma. Pero no manches, ¿de verdad? Entonces, ¿tu primo? No manches, Liz. No, ¿eres de Monterrey, Liz, o qué pedo? Porque si entre primos, pues eso quiere decir que son de Monterrey. Son primos, no manches. No, ya decía yo que ahí había algo. Algo diferente. Ella era diferente. Claro, para Pérez habla de una palabra para tu futura novia, le dirá a los Pérez. Es que deberías de hablar, Pérez, qué pedo. Habla, Malboro, te estamos esperando. Es una orden, soldado. Vamos a obligarlo. Si no quiere por las buenas, vamos a obligarlo. Pérez Guevara. No aguantan bromas aquí. ¿Cómo de que no? Yo sí. Si sí, te ibas a ir muerto, mi hermano. The revived flight will arrive in 1 minute. ¿Qué estás haciendo? Ahuyentando al enemigo. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Get the dog tags. ¿Ya vieron? La hizo de carnada, mi hermano. Chip terminal is almost ready.
Get the dog tags. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate returned to the battle and the revived flight arrives. Your teammate is on the revived flight. The safe zone is collapsing. We can land here. We can land here. EMP drone is ready. ¿Dónde estará? Había otro por aquí. Búscalo, mosca, búscalo. Engaging the enemies. The airdrop is coming. Cagando. Changing back. Cover me. The revive flight will arrive. Trap deployed. Ay, mano. Qué bonito. Ay, qué chido, qué chido. Oh, no. Ya estaba muerto ese pana. No lo sabía, pero ya estaba muerto. Mendigo platanito. La Fanny dijo que aquí se podía bromear, pero no aguanta nada el Melgar. ¿Por qué? ¿Qué le estás diciendo? Pero dije, también no hay que ser tan pesados. No a tirar. Mira, no sé si me expliqué, si me entendieron, pero yo dije, se puede bromear y todo, pero no hay que ser tan pesados y tirando a matar, porque eso sí ya es como que una llevadera muy pesada. O sea, por ejemplo, Liz, si a ti te empezaran a decir alguna cosa y dijeras, no, Fanny, es que al chile no se puede comentar aquí nada, porque ya es el otro, hay que ser comprensivos. O sea, yo digo, sí, está bien bromear y todo el rollo y así. Y no es que lo esté defendiendo, lo digo por si en algún momento te pasa, Liz. O si, por ejemplo, el Melgar se enoja y te quiere empezar a tirar, hacer la tiradera, también te vas a molestar. Por eso hay que ser moderados, Juanitas. Reloading, cover me. Trap deployed. Oh, bueno. No, ya no le di. Vamos por mi arma. The revive flight will arrive in 1 minute. Estuvo en esa, pero pues ya lo recuperaron, pana. Dice, yo estoy viendo el live. Re buena, Fanny. Todos empezaremos desde mañana. Yo veo, mi Fanny. La Fanny dijo que. Mi Fanny, hola Scotty, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Y las tangas aún las espero. No manches. No, pero pues sí, se pueden bromear, se puede bromear. Cada quien, mi hermano, cada quien. Yo nomás les digo, ¿eh? Así como cuando les advierto cuando se empiezan a llevar con el baneado, yo siempre les digo, miren, el baneado es pesadito, así que si se llevan, se aguanta. Quien se quiera llevar, se aguanta, pana. ¿Ok? Así que ustedes dos, si se están llevando, cada quien. Fifo y compresor me dieron ban. No manches, Orochi, qué feo. No, sí, a veces pasa, Orochi, ¿eh? Luego no sé el tipo de comentarios que uses o el lenguaje que usen. Tengan mucho cuidado. A veces cuando... ya no... No sé si ustedes, pero... Cuando dice una palabra sensible, los pueden banear. Tengan mucho cuidado. Ofrecieron mostrar su foto en tanga. Aún no llega. Y luego se son muy buenos.
llevan conmigo se aguantan y sin llorar, ¿entendieron? Yo le caí como anillo al dedo al baneado. ¿Anillo al dedo o otra? No es cierto, droga. Nomás dejémoslo en anillo. Como anillo. Broma, broma. ¿A dónde? ¿A dónde? Pana, se me acabó mi munición. No, oh, ya me mataron. Ya, valió esta cosa. Y ya se llevaron toda la munición, te lo aseguro, mira. The EMP drone is ready. The airdrop is coming. Sí me caíste como en ella mi dedito sin uña, manches, qué asco. Airdrop has been delivered. Enemy down. Necesito su munición, pana. Cover. Ninguno quiere un bolsito. The safe zone is collapsing. Eso, eso. Necesito munición. Qué rica, rica. Denme, denme munición. Denme más munición. Perdón, perdón, me excedí un poco. Oh, suena bien bonito cuando recargas. Dice, hola, Shishan, ala, en serio, con razón te veía por acá. No, ya dijiste que caíste como anillo al dedo. Tú te quemaste solo, pana. Ni modo, así es la vida. Oh, ¿qué pedo? ¿Por qué no revienta? ¿Cómo sigue tu piernita? Trap deployed. The airdrop is coming. Oye, ¿yo por qué traigo esta porquería? Yo traía mi... Mi LK-24. Airdrop has been delivered. The EMP drone is ready. The revive flight will arrive in one... ¿La agarré aquí? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ok. Chale, la cagué, ¿verdad? No inventes. Half of the teams are eliminated. Nos falta uno. Trap deployed. Dice, ah, ya andaba haciendo limpieza en mi desmadre de corazón. Ah, no manches. Qué romántico. Uy, ahí había armas. Ok, vamos para allá. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pierdo, perdónenme. Es que... The airdrop is coming. Hay gente. Hay gente cerca. The EMP drone is ready. Trap deployed. Ni modo, ya están muertos. Ah, o sea que Orochi ya es este Melgar, ojito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, la Liz resulta ser Pérez, ya no Melgar, ahora Pérez. Y la Orochi resulta ser, Melgar. ¿Qué onda? The revive flight will arrive in one minute. Vámonos a la zona, vámonos a la zona, vámonos a la zona.
Dice, no, yo no soy nada. Aclaranding. No, yo soy nada. Vale, Lisbeth. No, si sí, tú eres Pérez. Tú dijiste que eres Pérez. Liz. ¿Cómo vas a ser Pérez? Acabas de decir que eres Pérez. Trap deployed. The EMP drone is ready. Reloading. Engaging the enemies. Enemy is near. The safe zone. The airdrop is coming. No manches, te pasaste de riata. Unos perros, vamos. Airdrop has been delivered. Trap deployed. Cover me. Reloading. Cover me. ¡Woo! ¿Qué pasó, perrillo? ¿Qué andabas haciendo por acá? Desapareció mi hermano. No, lo dejé morir, loco, al Malboro. Perdóname, Malboro, perdóname la vida. The airdrop is coming. No, 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 no. Oh, yo sabía que era ese, ¿cómo se llama? Ayúdame aquí, no te vayas a parar tan allá porque hay un franco. No, no te salgas, pana, no te salgas. Es que trae explosivas y te vas a confundir. The safe zone is collapsing. Rayos. Pues sí, Fanny dice. También está otro del lado. Changing back. Cover me. Never mind. EMP drone is ready. Charro, ya se nos murieron dos también. Enemy is near.
EMP drone is ready. Pero ese pana trae ninja, puede venir por mí. Chip terminal is almost ready. ¿Viste ese vato? The safe zone is collapsing. Jonathan. Chip terminal is almost ready. EMP drone is ready. Yo sabía que me iban a matar. Yo sabía que me iban a matar. No, man, estaba en una posición muy fea. Ah, no, ya me voy, chicos. Ni modo. Dice: estoy hablando y no me pones atención y me dejaste morir. No, no estabas hablando. De hecho, no te escuché. Ni modo. No te escuché, pana, no tenías el micrófono activo, no sé, pero no estabas hablando. Huele a carne de puerco. ¿Escuchando? ¿Escucharon el reempálago? La última partida será con el squad. No, ya me voy. ¿Qué última partida con el squad? Ya es tarde, mano, no manches, tengo que ir a cenar. ¡Hala! ¿Qué dices, Fanny? Mañana, chicos, será mañana. ¿Mañana qué día? ¿Es jueves? Mañana es jueves, ¿sí, no? Mañana le toca con el squad. DC. Estaba hablando, ¿de verdad? ¿Ya te vas, Fanny? Sí, ya voy, Liz. Ya voy, ya es tarde. La última con el squad. Mañana, baneado, mañana, por favor. Ya es tarde, tengo hambre, chicos, tengo hambre. ¡Feliz noche! Gracias, Lisbeth. Un gran besote para todos los que están por acá. Muchas gracias por acompañarme, por estar jugando conmigo y por compartir esta hermosa, perfecta y linda noche. Ah, nos estamos guachando. Mañanita. Nos vemos, Scorpio. Cuídate. Chau, chau. Ya me tengo que ir. No seas mala. Sí, ya me voy. ¿Qué no era lunes, miércoles y sábado? ¿Ah, sí? Bueno, mañana me echo unas partidas con el squad. Ya saben, ¿ok? A ver, que no acabé de ver los eventos. Miren, aquí van a regalar este. Aquí iba a haber una Charlie. Que no me dejaron terminar de ver los eventos que iba a haber. Ojito. De temporada, ojito. Una Faro. Está bonito, ¿eh? Aunque nunca los uso, pero está bonito. Y el que es de mis de por día. Todo un mes. Este va a ser de diario. Bueno, que pasen buenas noches. Que descanses, Fanny. Igualmente, chaito, chaito. ¿Qué? ¿Cómo te, Alice? ¿Qué? Chaito, Liz, cuídate. Bueno, para dejar clara las cosas, ¿cómo va a estar tu escuadra? Pues va a ser lunes, miércoles y sábado las partiditas entre escuadras. Digo, con la escuadra va a ser una hora solamente en el directo de la noche, porque en el directo de la mañana no van a estar completos. Al parecer, si aparecen en la mañana a las 4, pues echamos unas los 4, ¿vale?
pero en la noche va a ser a una hora solamente, dice acá baneado porque no quiere jugar más tiempo, porque pues tiene que estar al pendiente de su trabajo, así que no se puede. Nos vemos, Orochi, cuídate mucho. Agrígame, ojito. ¿Quiénes son los integrantes? Ya había dicho, los dos, Jonathan Pérez y Baneado y yo. Vamos a ser los integrantes de esta escuadra y vamos a estarle dando unas partiditas en la escuadra. Todos tienen que hablar, ¿eh, Pérez? Todos tienen que hablar. La verdad, en esta ocasión no te escuché hablar. Así que, pues, no. Pero, chiquitos, todos tienen que hablar en esta ocasión. Ah, oh, qué feo, mano. Yo espero unas... Ah, mira. Y tengo para tirarle. ¿Ojito? Vamos a ver si nos la sacamos. El personaje. No, todavía tengo 3 oportunidades. Vamos, vamos, sí se puede. Mano, neta que no me quieren dar el personaje. No, tengo. Me voy a esperar a que me den la otra. No me quieren dar el personaje, carajo. Qué chido, que den para... Lo voy a tratar de comprar. Sí, mañana en la mañana haré live. Trataré de hacer live mañana en la mañana. Marta, métete al COD, ojito. De tu oficial, sí, van a ser mis integrantes de nuestra escuadra oficial. Seremos los payasos o unzos, como quieran ver. ¿Ya no habrá batalla campal entre Marlboro y Liz? Creo que no, ¿eh? Voy, ahorita, dice, no. Aquí ando todavía, hablar se me laguea. ¿Por qué, Harvey? ¿Por qué? Bueno, le quisiera tirar, pero me voy a esperar a que... A ver. No van a ver todavía. Voy a esperar a que me den otro, ojito. Nunca me sale. No sé ni para qué le tiro. Bye. Una mochilita. Oye, no vi todo lo que contenía el pase de batalla. Esta Resorback, pero ya tengo una chida. Esta mujer. La nueva Tantor. La nueva, ¿cómo se llama? No, ¿cuánto fue? No, Marta, ya me voy. Tengo que ir a cenar, ya es bastante tarde, de hecho. Esta arma, la KN44, se ve bonita. Esta mochila toda fea, no me gustó, la verdad. Y este personaje que me gustó bastante, Drag Wave. No sé por qué, pero me gustó mucho. Igual en los colores, que se ve malote. Mano, es que su carita bien rara. Este va a ser el emote. Está de lujo. Está de lujo el emote, la verdad. Quien diga lo contrario se equivoca, pero es un gran emote. Métete al COD a ver qué la funcionamos los tres. Ojito, es normal, ¿no? Bueno, Fanny, gracias por las partidas. Feliz noche, aprovecha tu... ¿Qué? Tu cena. Muchas gracias, panita. Mira, y yo que uso el poltergeist. No, ya voy a volver otra vez al poltergeist para poder usar ese casco. La verdad, ya voy a volver. Voy a empezar a dejar al bicho ese que está por ahí. Voy a volver a usar el poltergeist. Y el último personaje es este, panita. El Stitch. Oh, se llama Stitch. Familia, la familia se llama Ocaña. A ver, espérenme, en cómic, no, es bóveda, vamos a comprar esta de bóveda. Al cabo que ya, me faltan CPs, loco. La compramos otro día. Ni modo. Sí, la compramos luego, no se preocupen. De todas maneras ahí van a estar todo el tiempo. Dice, es normal, ¿no? Sí, es bastante normal. Bueno, nos vemos. Chiquitos, ahora sí me paso a retirar. Cuídense mucho. Bonita noche. Gracias por estar conmigo. Diviértanse en su noche mágica, en su noche loca. Una noche loca. Nos estamos guachando al rato. Yo ya me voy a ir a cenar. Para todos los que están por acá. Si quieren formar parte del clan, métanse al clan. Ojito, el fan B quedó en primer lugar. Yo en tercero. Resultados de la temporada. Otra vez quedé en primer lugar de la temporada. Ojito, siempre quedo en primer lugar de la temporada, pana. No sé por qué. Pero bueno. Trofeos 50. Trofeos ganados. Nodos 5 nodos capturados. Qué asco. Qué asco me da mi. No es cierto. Métanse al clan si quieren entrar. Ahí estamos al toque. Por si no tienen un clan. Métanse al nuestro. Todavía aceptamos gente para seguir jugando.
Mira, por ejemplo, aquí ya se salieron. Te aseguro que ya se salieron algunos. Unirse, unirse, unirse. Ah, no, no sé. Ah, sí, el Brian se salió solamente. El Mazapán, no sé qué. Ay, Perseus, tan lindo. Pero ya me tengo que pasar, ya, chiquitos. Ah, nos dieron premios, ¿no? Mira, Marta. También me dieron a la que te dieron. Esa creo que la dan. Siempre dan regalos cuando se termina la temporada y reinicia otra. No te preocupes, Marta. También tengo una mochilita tipo. Ahí está. Qué chido. Está chida, la verdad, está chida. Ojito. Qué bueno, ¿eh? Qué buenos regalitos. ¿Esto de qué es? ¿Quién sabe? ¿Cómo hacen los clanes para el COD? Ah, los parecen no. ¿Qué? Los parse no en la TV. No manches, Harvey, no te entendí nada. ¿Qué quieres hacer un clan? Pues nada más le vas aquí en clan y te pide unirte a uno o hacer uno y le pones hacer, fabricar y ya está. Prácticamente ya está. Para ti que tenemos. Ay, pana. Esta arma me gusta mucho porque se ríe cuando. Mira cuánto puedo de tener en esta casa. Se ríe cuando grita. Este se ríe cuando dispara. El que sí me saqué fue el Gunso. Este es el Gunso que tengo y es el más chido que tengo, que posee en mi colección de Gunsos. Bueno, ahora sí me voy a pasar a retirar. Basta de estar aquí con hambre. Nos vemos, chiquitos. Gracias por estar por acá. Que tengan buena noche. Disfruten, descansen rico. Nos estamos viendo mañana. En la mañana espero hacer directo. Espero que ya el internet ande mejor. La verdad, solo espero eso. Y pues nada, nos estamos guachando. Adiós.